Envía una paloma mensajera, aunque no sepa hablar, con una leve carta atada a sus alas, coloreada con agua de azafrán y perfumada con incienso. Y cuando vuele y tome altura, manda otra tras ella, para que si a la primera le alcanza un halcón, o cae en una trampa, o se retrasa por descuido, que la segunda se dé más prisa, y al llegar a casa de Yosef, zuree desde lo alto del terrado, y cuando baje a sus manos, jugando con ella como un pájaro, desate sus alas y lea esto en la carta: «Hijo mío, sabe que ha huido en desbandada la maldita tropa de enemigos. Se ha dispersado por los montes como tramo de avena arrastrado por el vendaval, esparcida por los caminos como oveja sin pastor. Y sus adversarios no les ha sucedido lo que ellos esperaban. Al llegar nosotros para aplastarles, huyeron durante la noche, pereciéndose y dándose muerte unos a otros en el vado. Vieron defraudadas sus esperanzas contra la ciudad de cerrada muralla. Se sintieron llenos de vergüenza, cual ladrón pillado en pleno hurto. Cubrieron sus rostros de ignominia como si fueran un velo. Se les quedó pegada la infamia lo mismo que el hígado a su membrana. Bebieron el oprobio en copas, sorbieron el vaso embriagador. Temblaba mi corazón cual la mujer primeriza, pero Dios derramó bálsamo sobre él como lluvia en tierra seca, y brillaron mis ojos mientras mis enemigos se oscurecían. Yo canto con alegría de espíritu, en cambio ellos profieren lamentos. Hay voces de júbilo en mi casa, mientras ellos lloran amargamente. A ti, mi roca y mi fortaleza, a ti canta mi alma, a ti se dirigían sus súplicas en la angustia. Hijo mío, presta atención al poder esplendoroso de Dios. Levántate y recita mi poema de alabanza en las reuniones y asambleas del pueblo. Ponlo como filacteria atada sobre tu brazo y que quede escrito sobre tu corazón con pluma de hierro y plomo.